comunicación son no siempre los mismos, ¿no? Como decía Morricone, así haya toda la tecnología del mundo, para mí el papel y el lápiz, para este, componer mucho mejor que la puedo ver, la puedo tocar. Como yo toco con la flauta, que es un instrumento melódico, es un instrumento que no puede reproducir más el sonido al mismo tiempo, no estoy arreglando. Eso muchas veces el concepto me parece que no está bien utilizado. En fin, entonces después de tener la melodía, la armonía, pasó a escribir las otras partes, que es lo que daña. Bueno, ya teniendo las partituras y la secuencia, pues junto a los músicos y ensayado. Les paso la secuencia primero para que la escuchen, les paso la partitura por un mail y después ya nos juntamos y ensayamos. Y todo funciona más rápido. La tecnología definitivamente ha ayudado mucho. Respecto a las formas musicales, eso es muy variado. Fa 7 y ahí improviso. Solo no tengo un acorde. Porque el compositor quiere que sea así. Es simple. No es lo usual. Porque generalmente lo que se utiliza es también lo que mencionaba, que uno toma la misma estructura del tema para improvisar sobre la estructura. Es lo que mayormente se toma. A veces no toda la estructura A, B, C, sino dicen solo sobre A y B. Y se acabó. Y después de nosotros hacemos un puente. Bueno, puede ser un puente o no también. A veces dicen improvisación sobre A, B, nada más. Tú improvisas 8 vueltas, después entra el otro. Es muy relativo, todo depende de qué es lo que quiere el creador, el compositor de la pieza, ¿no? Hubo mayor cambio de músicos, digamos, fue en las presentaciones en vivo, ¿no? Porque en la grabación de Cosas de Negro sí están los mismos. Están los mismos, Felipe y yo, en realidad están todos los mismos. Solo cambió el pianista, ya no fue Alonso, sino fue Chile. Y Aldo solo tocó la quejita en un tema. Después todo es lo mismo. Recuerdo que yo veía y escuchaba, sentía eso, que decía, me gustaría hacer algo con ellos y mi flauta. Y ahí, en ese grupo, estaba Aldo, estaba Eduardo Balcázar, y estaba Huevito. Y otros más. Ellos felices, porque era totalmente otro enfoque de la música negra, de lo que ellos siempre hacían. Además, básicamente lo que hacen los percusionistas pues, es acompañar, digamos, a cantantes. Muy pocas veces tienen un protagónico de ellos, cosa que sí pasa en el jazz, ¿no? Pues, si leyeran sería mucho mejor. Justamente Gio paró de una diferencia en eso, porque Gio, a pesar de no ser negro, pues me acuerdo que hace años pues, nadie lo había ido a pero Gio que hizo fue mucho más inteligente. Su percusión, su cajón, congas, y paralelamente habló con Jorge Madueño, que estudió armonía, solfeo, todo. O sea, Gio tiene una formación seria, que le tomó como 3 años. Pero ¿cuál fue el resultado? El resultado lo damos todos. Y ahorita el percusionista, tú sabes, el único que graba todos los discos de Gio Paradero. Ninguno de los que graba, Gio es el que graba todo. El 90% de las producciones la graba allí. ¿Por qué? Porque es un músico con instrucción. Eso quiere decir que ¿quién vale más? ¿El que lee o el que no lee? El que lee, por supuesto, ¿no? Esta sí figura en el programa, en algún lugar. Creo. Se llama Balada, la hice el 6 de septiembre, por eso que aquí dice Balada 6 de septiembre del 08.